Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con la luz. Espero que sigáis bien y tras la trilogía de los meses de abril y mayo dedicada a la salud, pues volvemos con espiritualidad o crecimiento personal. En fin, no le vamos a poner etiquetas al tema de hoy. Simplemente espero que la información que vamos a compartir pues aporte algo positivo a vuestras vidas. Y para ello, mi invitado de hoy es una persona que ya hemos tenido en el programa antes. Y vamos a hablar de una técnica, una tradición, o bueno, para muchos incluso una filosofía de vida, llamada Ho'oponopono. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de tenerte otra vez aquí. Fran, la primera vez que hablamos sobre conciencia crística hace 2 o 3 meses, y ahora Ho'oponopono, que es algo, bueno, que más o menos todo el mundo ha oído hablar de ello, pero de pasada, ¿no? Entonces, bueno, se trata de conocerlo un poquito mejor. Yo soy usuaria de Ho'oponopono y bueno, lo único que quiero es compartir sus bondades. No soy una experta, ni mucho menos. Así que vamos a empezar explicando que Ho'oponopono bueno, nos habla de que el creador de tu vida y de tus circunstancias eres tú mismo y que cualquier acto incorrecto es memorizado dentro de uno mismo y reflejado en cada entidad y objeto que estuvo presente cuando la causa ocurrió. Es decir, una vez más, como ya hablamos en el encuentro sobre conciencia crística, se trata de tomar responsabilidad, ¿no, Fran? Sí, es esa palabra que tanto nos asusta, sobre todo a mí, el primero. Pero sí, nos encontramos ya en un encuentro con nosotros mismos, en un encuentro de la humanidad consigo mismo, que está llegando ya a un punto en el que se está empezando a dar cuenta de que de lo hecho hasta ahora no nos ha llevado a ningún sitio. Y vamos a tener que hacer cosas nuevas, distintas, y eso, una de ellas es tomar responsabilidad de la creación que estamos llevando a cabo con nuestro propio universo, con nuestro propio mundo personal, que termina proyectándose en el mundo general y universal. Y ese es el punto de partida, ojo, pero bueno, esa Bueno, responsabilidad. pues nada, te dejo que expliques así todo lo que quieras sobre el tema. Bueno, luego iremos haciendo diferentes paraditas para ir hablando de las diferentes, llamémoslo oraciones, frases, etcétera. Pero supongo que lo mejor es empezar por qué es Ho'oponopono, para los que no lo saben, y de dónde vienen, cuál es su origen, porque, bueno, se conoce mucho por la sacerdotisa, perdón, mi sanadora, esto lo tengo que leer, Morna Nalamaku Simeona, que es la que nos trajo esas enseñanzas y la actualizó para los tiempos modernos, pero tú tienes, bueno, diversas teorías del origen del Ho'oponopono o similares al Ho'oponopono, ¿verdad? Bueno, no es que yo las tenga, es que he investigado por ahí y, por cierto, te tengo que pasar el link del libro. Hay estudios en el que, bueno, se practicaba esa técnica incluso con las mismas palabras en otros lugares del mundo, también hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, ahí en Marruecos, los bereberes utilizan incluso las mismas palabras kahuna, juna y su filosofía. Pero bueno, eso. A mí realmente me da igual que venga de Hawái, de Marruecos, de la Atlántida, de la Lemuria, como algunos afirman. Me da igual, a mí lo que me importa es qué es y qué me ofrece, ¿no? Qué nos ofrece. Eso sería. Yo prefiero poner atención en ello. Ho'oponopono viene a ser una. Bueno, es una palabra hawaiana que viene a ser algo así como hacer correcto lo correcto. Corregir un error. Es un concepto. El problema por lo visto, del hawaiano es que tiene muy pocas consonantes y entonces las palabras van en función del. O sea, tienes que sacar el significado de la palabra en función del contexto en el que se encuentra. Pero bueno, sería esa más o menos la traducción del Ho'oponopono.
el enmendar o el corregir un error. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? Pues todo parte de qué modo estamos construyendo el universo que nos rodea. Para ello voy a... Mira, habitamos un universo que se manifiesta en dualidad. Está lo bueno, lo malo, eso es dualidad, ¿no? Y en el universo de la dualidad hay una ley que es impepinable, que es causa y efecto. En unidad no existe eso. Pero en dualidad sí que existe una causa y un efecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo el universo que estamos experimentando es el efecto de una causa que en la mayoría de las veces desconocemos. Y me explico. La tan mencionada ley de atracción, que es uno de los principios herméticos aplicables al universo de la dualidad, postula que todo lo que donde tú pones la atención es lo que se termina manifestando en tu realidad. Entonces hay muchos libros que te hablan de visualiza, mantén tu atención en un objetivo y eso terminará llegando a tu vida. El caso es que nos pasamos la vida solicitando al universo un montón de cosas, normalmente siempre son agradables para, o por lo menos cosas que deseamos, que nos lleven a la armonía, a la felicidad, a la plenitud, por lo menos a la certeza y a la seguridad o a sentirte cómodo, ¿no? Y solicitamos un montón al universo, pero ¿cuánto de eso el universo nos devuelve? Esa ley de atracción, tal y como no la hemos estado aplicando hasta ahora, ha creado más frustración que placer, más frustración que satisfacción. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos dando cuenta de que nuestra mente consciente, desde la cual parten esas solicitudes, es solamente el 5%. Y hay un 95% de mente inconsciente que está ahí pensando en este instante, ahora mismo, pensamientos de los cuales no somos conscientes. Están ahí en el subconsciente, en el inconsciente. Entonces, si tú desde la conciencia estás emitiendo un pensamiento que ejerce una onda, los pensamientos están emitiendo ondas alfa, beta, teta, dependiendo de la frecuencia de esa vibración, tú desde el consciente estás solicitando algo al universo y desde el 95% de inconsciente estás al mismo tiempo emitiendo otras vibraciones que lo que están haciendo en la mayoría de los casos es anular a ese 5%. ¿Por qué? Pues porque en la mente inconsciente reside memorias de vete tú a saber si de otras vidas, vete tú a saber si nos vienen por el sistema familiar, vete tú a saber si fue en el útero de tu madre, si fue cuando eras pequeña, da igual. Hay memorias ahí enquistadas en tu campo, en tu energía, que lo que están haciendo es que vibres con esos pensamientos al mismo tiempo que la mente consciente. Y esas memorias se sustentan en su inmensa mayoría en la culpa, en el no merecimiento, en el dolor, en la desesperación, en la ira, en la frustración, en la rabia. Entonces, por un lado, tú estás solicitando, no sé, vamos a poner un ejemplo, la pareja está ideal, que sea una pareja de crecimiento mutuo, de caminar de la mano, que sea una naranja completa, una media naranja, que sea de apoyo, que sea de comprensión, de entendimiento. Y tú estás solicitando eso con todo tu empeño y con todo tu deseo, pero al mismo tiempo tu mente inconsciente está pensando. Mira tú que si me enamoro y me deja, ¿va a sufrir? Mira tú que esta criatura, mezco, estoy preparado. Mira, mejor me quedo conmigo porque no quiero sino más. Y entonces el universo está recibiendo esas vibraciones de tus pensamientos del mismo modo que un diapasón. Tú sabes que un diapasón, si tú pum, le das un golpecito, empieza a vibrar
Y si le acercas a otro de la misma frecuencia, sin tocarlo, se contagia la vibración. Entonces, el universo hace lo mismo. Tú piensas, emites una onda y el universo entra en diapasón con esa onda. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado le estamos pidiendo esto y por el otro lado estamos diciendo, no, mira, mejor me quedo como estoy. Así que solo le queda una opción y es aplicar las matemáticas. Un 5% de esto, un 95% de no, mira tú mejor que no, pues concedido. Y te lo está concediendo. Entonces, pide y se te dará, cobra ahora mucho más sentido cuando descubrimos el pastel entero y no solo el 5%. Porque pide y se te dará, pues tenemos conscientes ahora de que estamos pidiendo de manera inconsciente y se nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora llega el Ho'oponopono y te dice, bueno, pues si esto funciona así, ¿por qué no prestas un poquito de atención al universo que te rodea, a la vida que estás viviendo? Porque te está dando mucha información de cómo realmente estás tú, de cuántas memorias, de cuántos pensamientos están ahí en tu subconsciente vibrando y generando y atrayendo a tu realidad lo que estás viviendo. Y el Ho'oponopono te dice, hazte cargo de eso. ¿Desde dónde? Desde la inocencia. Porque estás generando un universo, normalmente de sufrimiento, de angustia, de ansiedad, de me falta algo, lo estás generando desde el inconsciente. No, no eres consciente de ello. Luego, ¿por qué ibas a ser culpable? Ahora bien, eres responsable porque aún no sabiendo cómo lo estás haciendo, lo estás haciendo. Así que el Ho'oponopono te invita a darte cuenta, tomar conciencia de tu inocencia, pero al mismo tiempo de hacerte responsable. El problema es que muchas veces confundimos la etiqueta responsabilidad y culpa por las asociaciones que hemos hecho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído expresiones como vamos a buscar culpables para depurar responsabilidades? Entonces mezclamos esas palabras que parecen sinónimas, pero en realidad son antónimas, porque culpa, ¿qué es lo que busca la culpa? Pues el castigo, la humillación, el no merecimiento. Me siento culpable, castígame. Ante un acto que has podido llevar a través de una decisión, ha habido unas consecuencias, te sientes culpable y buscas el castigo. Si ante esa misma situación transmutas tu culpa en responsabilidad, te plantas ahí y dices, esto ha sido consecuencia de una decisión mía, aquí estoy, me hago cargo de esto. Yo subsano esto, me compenso esto. He de decir que la culpa estás entregando el poder y en la responsabilidad lo estás asumiendo. Por lo tanto, es totalmente antónima una palabra de la otra. Por eso ahora el Ho'oponopono te dice, asume tu inocencia y hazte cargo responsable de lo que estás viviendo. Y ese es el punto de partida del Ho'oponopono. Dejar de sentirte víctima te invita. O sea, luego tú decides. El Ho'oponopono te invita a dejar de sentirte víctima del universo que estás viviendo, la vida que estás teniendo, y hacerte cargo de que eres tú quien la estás generando de manera consciente en un 5%. Porque, por ejemplo, tú y yo ahora estamos aquí sentados porque hemos tomado una decisión consciente de sentarnos y hablar. Luego estamos generando esta realidad de forma consciente. Pero hay un 95% de inconsciente que está generando otra serie de eventualidades en nuestra vida. Pues también somos responsables de ello. Y el Ho'oponopono, ese es el punto de partida. Deja de sentirte víctima y hazte responsable de lo que estás viviendo. Y ahí nace, ahí en parte. Ahí es cuando se empiezan a dar los pasos hacia la sanación. Muy bien. Bueno, pues Ho'oponopono tiene una llamada. ¿Me escuchas, Fran? No te oigo. Sí, se ha quedado paralizado un poco la cosa. Decía que Ho'oponopono tiene una, llamémosle, oración, que es la más conocida por todos, que reza, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Aunque hay variantes en la utilización,
pero esa es la más conocida. ¿A quién decimos estas palabras? ¿Al otro, a nosotros mismos, a la divinidad o a todo a la vez porque todo es uno? Sí. Claro, bueno. Antes de responder a eso, me gustaría comentar qué es lo que estamos diciendo, cuál es la intención que hay detrás de cada una de esas frases, ¿no? Porque, bueno, te puedo responder. Yo, da igual que te lo diga a ti, que me lo diga a mí mismo, que se lo diga a la divinidad, si para la divinidad somos uno. Pero bueno, vamos a ir por partes. Vamos por partes. Esas frases tienen su porqué, no son gratuitas, tienen su sentido. Para poder comprender un poco cómo tú te entregas al proceso de sanación, porque hay una cosa muy importante, y es que nadie sabe realmente cómo sana el Ho'oponopono. Ni siquiera la tradición Juna puede decirte exactamente cómo se produce la sanación. La tradición Juna es de donde procede todo esto de los Kahunas, que son los... La traducción de la palabra Kahuna viene a ser como guardián de los secretos. Y son, para ir muy deprisa con esto, son como una especie de chamanes de Hawái, que son, se ponen al servicio de los secretos del universo, porque ellos los entienden, pero no son secretos porque son solo para iniciados, son secretos que están ahí, pero que ellos los entienden. Y entonces se ponen a su servicio, el universo se pone al servicio de ellos. Ni ellos sabrían decir cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque esta sanación solo se lleva a efecto por ese lugar de ti que confía plenamente en la divinidad, en ese lugar de ti que sabe que eres hijo, hija de la divinidad. Y es ahí donde vas a tener que entregar el proceso de sanación, porque es ahí donde realmente sabe tu ser interno, tu verdadera chispa divina, sabe cuál es el proceso para sanar. Pero tú tienes que tomar la decisión en la conciencia de entregarte en sanación. Por eso es impepinable asumir que eres responsable del universo que estás generando, para decir, oye, este es mi punto de partida, y ahora, como no tengo ni idea de cómo sanarlo, porque intentar sanar la locura desde la propia locura es de locos. Entonces, mejor entrégaselo a ese lugar donde estás sano, donde estás cuerdo, donde estás en conexión con la divinidad. Entonces, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo entregas ese proceso? ¿Te entregas al proceso de sanación? Pues si sigues estos pasos escalonadamente en un principio para entender el concepto, luego, cuando ya lo has entendido e integrado en ti, porque como tú bien decías en la presentación, trasciendes la técnica para convertirlo en una filosofía de vida, ya entiendes que es el camino, pues para entregarte a ese, para comprender cómo me entrego yo a eso, pues sigamos unos pasos escalonados. Y una vez íntegro, pues luego ya sigue como te dé la gana. Al revés, o ni siquiera lo sigas, ya integra el concepto. Pero el primero es la expresión lo siento, que ya la has mencionado tú. La expresión lo siento corre un peligro. Y es que es muy fácil conectar con la culpa. Cuando dices lo siento, hay lugar de ti, la culpa está instalada en nuestro ADN ya generacional por vidas y vidas y vidas y por influencia y religiosa, pues es muy fácil que al decir lo siento estés conectando con ese lugar de ti que siente la culpa. Por lo tanto, hay que tener conciencia de esto y atención en esto, porque darte cuenta de que cualquier decisión que hayas llevado a cabo en tu vida, cualquier acto de acción u omisión, cualquier pensamiento, cualquier palabra que ha salido de tu boca, solo ha podido salir desde un punto de vista desde el amor o desde el miedo. Son los extremos. En medio hay una ingente cantidad de grises, pero cuando tienes un poquito de miedo, ¿qué haces? Pues una mentirijilla y sales del paso. ¿Tienes mucho miedo? Pues puedes llegar a crear un genocidio, ¿no? Como por ejemplo Hitler, ¿qué tenía? Pues tenía miedo a todo lo que no fuera lo mismo que él. Y empezó por los judíos, los gitanos, los homosexuales, y si lo hubiese dejado, habría terminado por
aniquilar a todos aquellos que fueran incluso arios, pero que no tuvieran bigote. Entonces, era un miedo a lo ajeno. Ese es el punto extremo del miedo. Un amor incondicional, pues una entrega absoluta como avatares de la historia, lo que sé, Siddhartha o Jesús, Babaji, Teresa, María Magdalena para mí. El caso es que cualquier decisión que tú hayas tomado, sé sincera contigo mismo, o cualquiera de los que estén escuchando sean sinceros consigo mismo, se van a dar cuenta de que la mayoría de nuestras decisiones son tomadas desde el miedo. Entonces, si estás sintiendo miedo, ¿qué cabe esperar en tu reacción? Pues lo que ocurre, si es que tienes miedo, pues vale, has tomado esta decisión, ha tenido unas consecuencias, deja de juzgarte. Tenías miedo, no cabía esperar otra cosa en ese momento de miedo, de pánico, de terror. Ahora bien, hubo unas consecuencias, hazte cargo de ellas. Pero eres inocente, no te juzgues, hazte responsable. Porque si responsabilidad y culpa son antónimos, e inocencia y culpa son antónimos, si bien responsabilidad e inocencia no son sinónimos, sí que por lo menos pueden ir de la mano. Entonces, puedes partir desde la base de que eres inocente, oye, surgió así porque es que no podía ser de otro modo, tal y como yo me sentía y estaba preparado en ese momento, ahora bien, soy responsable. Entonces, cuando tú eres consciente, por ejemplo, en tu trabajo, no sé, ocurre algo consecuencia de una decisión tuya, y una opción es hacerte ahí un poquito a ver si no se entera nadie, o la otra opción es decir, no, yo soy responsable, ha sido consecuencia de mi decisión, que es lo primero que surge decir. Pues lo siento, lo siento. Cuando conectas con ese lugar de ti en el que comprendes que no pudo ser de otro modo, eres inocente, pero tuvo unas consecuencias, hazte responsable, en ese momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy sencillo, si es vibración, es diapasón universal. Que llegar a ese punto de humildad, de decir, esto es consecuencia de algo que ha ocurrido desde mí y me quiero hacer responsable, ¿qué vibración estás mandando al universo? Humildad y vibración, esa es responsabilidad. Y entonces el universo te responde con humildad y con responsabilidad. Cuando alguien dice, lo siento, y conecta con ese lugar de su interior, en el que realmente se está haciendo cargo de las consecuencias, de lo que está ocurriendo, el universo se para a escuchar a esa criatura de Dios, a ver qué es lo que está ocurriendo, cómo es posible que estés en ese punto de humildad, donde estamos rodeados de un universo lleno de soberbia, en el que nadie quiere hacerse cargo de nada, todo el mundo echa balones fuera, se buscan culpables, se buscan justificaciones, se buscan eludir responsabilidades, mira yo qué, no es que perdí el tren, no es que se rompió la fotocopiadora, no es que mi compañera me dejó tirado, no es que... Todo justificaciones, de repente hay alguien que se deja de todo eso, se centra y dice, no, lo siento. El universo dice... A ver qué tiene que decir. ¿Y por qué decimos lo siento si ni siquiera sé cómo lo estoy haciendo? Pues porque decir lo siento realmente te está siendo responsable de que hay algo que no tienes ni idea qué es. No tienes ni idea de cuándo se originó. No sabes de qué modo se originó. No sabes si te viene por tu sistema familiar o fue en otra vida, no sabes nada. Solamente estás aceptando que está en ti. Porque si en tu realidad se está dando esa circunstancia, está siendo una vibración que está entrando en sintonía con esa vibración tuya que hay en ti. Entonces, en el momento que tú dices lo siento, estás diciendo a la divinidad. No tengo ni idea qué es, pero admito que está en mí y quiero entrar en el proceso de sanación. Quiero hacerme cargo ya de una vez por todas de esto. Porque si tú te das cuenta, cuando
cuando, por ejemplo, una relación, cuando tenemos relaciones con personas que terminamos por decir la expresión "no te soporto más", ¿qué es lo que hacemos? Pues nos quitamos de medio, quitamos a ese espejito, a ese lugar, esa circunstancia o esa persona que nos está reflejando lo que nosotros estamos emitiendo, entonces lo quitamos de nuestra realidad. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que te has quitado el espejo, pero no has sanado la vibración. Y entonces, ese pensamiento, esa memoria que anda por aquí en tu sistema, sigue vibrando. ¿Y qué es lo que va a llegar? Pues un diapasón a esa vibración. Entonces, te has quitado a Pepita de tu vida, pero te ha venido Juanita. O te has quitado a Manolo y te ha venido Pepón. ¿Por qué? Pues porque la vibración sigue en ti y el universo sigue entrando en diapasón contigo. Entonces, ¿qué pasa? Pues solemos decir, el hombre es el único animal que vuelve a caer en la misma piedra. Pues claro, pues porque no sana, no quiere sanar, no se atreve a entregarse en sanación. Y prefiere quitarse el espejito y encontrar ese momento de redas. Entonces, cuando dices "lo siento", en el proceso de Ho'oponopono, de limpieza, de enmendar esa circunstancia que estás viviendo de forma desarmónica, empieza a desencadenarse. ¿Por qué? Porque hay un punto de humildad y un punto de responsabilidad. Ya no es perdiendo tu energía, tu poder, entregando en excusas fuera, sino que estás buscando las razones en tu interior. Y algo muy importante, porque esto muchas veces se me ha dado, ¿no? Que una de las cosas que más nos cuesta admitir es hacerte responsable, porque como conectamos fácilmente con la culpa, solemos conectar con la culpa porque lo llevamos al nivel de identidad. Es como decir, pero soy yo quien causa esto. No eres tú. Tu ser interno, tu ser primigenio es pureza, es inocencia, es amor. No, es algo que tú llevas. ¿Y qué es lo que tú llevas? Un pensamiento, una memoria, una vibración pegada a tu cuerpo, a tu cuerpo áurico, a tu sistema energético, a tu mente, que está emitiendo eso. Luego, no eres tú, no es identidad, es algo que va en ti. Cuando tú conectas del nivel de identidad, lo elevas al nivel de comportamiento, la culpa se disuelve muchísimo, porque no estás siendo, sino que es algo que estás haciendo, que es tener un pensamiento, una memoria desarmónica que está generando la realidad que estás viviendo. Entonces, conecta con ese pensamiento de que no eres tú, es que está en ti. Y es a partir de eso lo que vas a entregar. Vas a entregar ese pensamiento, esa memoria desarmónica, haciéndote cargo, diciendo "lo siento". El siguiente paso, una vez que has entrado has contactado contigo, con tu interior, con tu humildad, y te estás haciendo cargo y diciendo, mira, esto ya lo quiero sanar, el siguiente paso es perdóname. ¿Por qué decimos perdóname? Pues hay que tener en cuenta varias acepciones del perdón. Y una es que existe el perdón de lo llamo del César. Es, mira si soy bueno, o es tan insignificante lo que me has hecho que te perdono. Es un perdón que nace de dónde, ¿del ser o del ego? Me recuerda aquella escena de, no sé si quieres, que eres muy cinéfilo, aquella escena de la lista de Schindler, ¿no? Donde el tío va y le dice, yo te perdono, te estoy haciendo un gran favor. Desde el ego más profundo, vamos. Claro, es que hay Schindler que sabía que de este modo iba a salvar al menos una vida, o dos, o tres. Pues, ¿dónde le tocó? En el ego. Dijo, le vendió la película al ego, le dijo, tú puedes salvar la vida esa, eso sí es poder, ¿no? Perdonar la vida. Pues claro, ahí eso nace del ego, por lo tanto, ¿eso sana? Pues no, ¿qué va a sanar? Si lo que hace es distanciar más a las personas. Otra acepción un poquito más sibilina es una, la llamo la patata caliente, y es que si
Supongamos que yo tengo un día de esos tontos que tenemos todos, que se nos complica la vida, y en ese momento me cruzo contigo por la calle, me miras de una forma que para ti es natural, pero para mí ha despertado algo, y voy y te falto al respeto, ¿no? Porque ha despertado en mí. Porque una de las cosas que nos enseña el Ho'oponopono es que no es lo que hace el otro, sino cómo tú vives lo que el otro hace. Yo puedo hacer así, tocarme la oreja, y si a ti te molesta que alguien se toque la oreja, el problema que lo tienes. Yo que me toco lo tener, yo que me toco la oreja o tú que te molestas por eso. Cuando alguien hace algo y a ti te molesta y te duele, es porque te está tocando en una herida que está ya en ti. Porque si te toca en un sitio donde no tienes herida, no te molesta. Pero si tienes herida, ¡ay!, te quejas. Eso es lo que pasa cuando interactuamos con las personas. Ellos actúan, nosotros actuamos del modo que lo hacemos, pero como tú lo estás viviendo, tiene recadito para ti. Porque te está mostrando dónde están tus heridas. Entonces, me cruzo contigo y te falto al respeto por lo que te he dicho. Mira, de esas que a mí me dice, ¿eh? Por ejemplo, ¿eh? Y doy dos pasos y me doy cuenta de que, oye, que te falto al respeto. Es como digo, ostras, que tengo una patata caliente en las manos. ¿Qué hago yo con esto? ¿Pongo? Y digo, oye, mira, Nuria, que te he faltado al respeto. Toma, perdóname. Y entonces ahora la patata caliente la tienes tú. Y tú Claro. tienes que decidir si sanas, si no sanas. Y, o sea, si perdonas, perdona. Y yo puedo estar justificándome ante todo el mundo y decir, oye, verdad, le falté el respeto, pero le he pedido perdón. Esa ya la que no me perdona. Este es más sutil que el otro, el del César, pero este sana. Este me está. Estoy eludiendo. Me estoy quitando el pastel de encima. Vale. Hay otra acepción más profunda. Te falta el respeto. Doy tres pasos y hay un momento en mí de conciencia, de conexión, que digo, ostras, que le falta el respeto a Nuria y ella no tenía culpa de lo que ha pasado, no tenía nada que ver con todo lo que llevo viviendo en el día. Te has pasado un poco, Fran. Y conecto con en mi interior con el dolor que te he causado, con esa sensación de pinchazo que te he podido causar por mi falta de respeto. Entonces, desde ahí, desde ese punto de empatía, de ese punto de compasión, de sentir con el otro, lo que está sintiendo el otro, en ese momento me puedo volver a ti y entrando en esa empatía contigo, decirte. Mira, ¿por qué yo te da respeto? Porque hubo un momento en el que hubo un periodo, un instante de soberbia en el que te vi como una amenaza y me puse a la defensa y te puse límites faltándote al respeto. Si es un acto de soberbia, el considerarme mejor o más, por eso te falta el respeto, ¿cómo puedo compensar eso? Pues con humildad. Y la humildad no es humillación, la humillación conecta con la culpa. Me siento culpable, me humillo ante ti para que me castigues. La humildad es todo lo contrario, es hacerme cargo y posicionarme haciéndome responsable de lo que ha pasado. Luego tampoco son sinónimos, humildad y humillación, son antónimos. Uno busca la culpa, el otro la responsabilidad. Entonces, en ese momento que conecto con el pinchazo que he causado en ti, me vuelvo y te digo, te falta el respeto. No he sido justo contigo. Lo siento. Perdóname. Ahí ya estamos hablando de otro nivel en el que ya estamos conectando dos corazones que están compartiendo un mismo pinchazo de dolor y estamos entrando en empatía. Y ya te estás haciendo cargo de lo que has hecho y no le estás pasando la patata a nadie, sino que te estás quedando tú con tu patata, que es tuya. La has metido en el fuego y ahí está caliente.
Este ya es un nivel de sanación un poquito más avanzadito, más profundo. Pero en el que buscamos con el Ho'oponopono es muchísimo más sutil. Y es el siguiente. Resulta que si yo te he faltado a ti el respeto, es porque hay un lugar de mí que siente, ha sentido miedo, ha sentido una amenaza. Hay un lugar de mí que se está juzgando inferior, potencialmente inferior y potencialmente vulnerable ante una posible agresión tuya. Hay un lugar de mí, un pensamiento, una vibración que está sintiendo todo eso. Y entonces yo he puesto el límite, faltándote al respeto, he puesto ahí la barrera protectora. Entonces cuando yo digo perdóname con el Ho'oponopono, lo que realmente estoy diciendo es a la divinidad, a ese lugar de mí, esa chispa divina interna que confía plenamente en lo que es la divinidad, le estoy diciendo, mira, hay algo en mí que se está juzgando, que se está castigando, que está generando situaciones dolorosas en las que estoy proyectando esa culpa, buscando castigo en compensación. Si bien sea por esta persona que estoy viviendo esta experiencia con esta persona, bien sea porque estoy discutiendo con mi jefe, bien sea porque no tengo prosperidad en mi vida, o bien sea porque estoy todo el día enfermo. Estoy buscando formas de dar sentido a esos niveles de mí que sienten culpa, no merecimiento. Acumulado a través de pensamientos y memorias de muchas, muchas vidas. Entonces, lo que le digo es, por favor, Dios mío, o divinidad, o la etiqueta la pone cada uno, universo, cosmos, yo superior, que cada uno ponga su etiqueta. Ayúdame a perdonarme, ayúdame a dejar de juzgarme a mí mismo. Porque el día que yo deje de juzgarme, dejaré de sentirme culpable, dejaré de castigarme y todo esto no será necesario, no se generará en mi vida. Perdóname, ayúdame a perdonarme a mí mismo. Es decir, que te lo estás diciendo a ti mismo y a la divinidad. Retomando lo que hablabas antes, que ahora lo concluyo. Entonces, cuando te das cuenta de que hay algo de ti que está entrando en ese nivel de vibración de miedo, de juicio, de culpa, es consecuencia lo que has vivido de eso, pues perdóname, lo entrego para que tú me ayudes, me entrego para que tú, divinidad, me ayudes a perdonarme a mí mismo para que esto nunca más se lleve a efecto. Tercer paso. Gracias. Si te das cuenta, la palabra gracia y gracias comparten una misma raíz. Es estado de gracia. Si tú sientes gratitud por lo que eres, por lo que tienes, por lo que has conseguido, estás en ese estado de gratitud, sintiendo gratitud, ¿tú crees que en ese momento cabe algún pensamiento, una situación de pobrecito? Mira lo que me está pasando, ¿no? No, estás vibrando en un estadio de gratitud y de gracia, ¿no? Pues cuando llegas a ese punto de gratitud es cuando la sanación se ha llevado a efecto. ¿Por qué? Pues, primero, sientes gratitud por ti mismo, por ti misma. ¿Por qué? Porque has tenido la suficiente coraje como para ponerte en un punto de humildad de que el problema no estaba ahí fuera, sino que el problema parte de ti. Pero de fuera, o sea, tu estado emocional no es la causa del efecto de lo que está pasando fuera. No, es al revés. Lo que está pasando fuera es el efecto de una causa que está en tu interior. Y tú has llegado a ese punto de humildad, de aceptar eso. Has llegado a ese punto de responsabilidad, de hacerte cargo de eso y de quererlo sanar. Por lo tanto, empiezas a sentir gratitud por ti. Empiezas a sentir gratitud porque la otra persona que ha pasado, o esa circunstancia que se ha dado en tu vida, te ha dado la oportunidad de conectar con tu interior, haciéndote de espejo para mostrarte que el problema estaba en ti y te está dando la oportunidad de sanar. Sientes gratitud por el universo, por el cosmos, por la divinidad, porque te ha puesto ese espejo como un acto de amor para decir, cariño, estas dolores, estas resentimientos que estás sintiendo con esta situación, bien sea una persona o una circunstancia,
porque no lo tienes sanado. Tienes ahí un quiste, un pensamiento, una memoria que no has sanado, que no me has entregado en sanación. Luego te pongo este espejito, que no te entregas con este espejito, no te preocupes, que te voy a poner otro y otro, hasta que por fin te rindas y me lo entregues. Siente gratitud al universo por la divinidad. Siente gratitud por todo. Entonces, surge la opción del ego, es decir, sí, sí, pero yo soy responsable hasta cierto punto. ¿Y la otra persona qué? El Ho'oponopono te dice, olvídate de la otra persona, céntrate que todo eso que has vivido está en ti. ¿Y tú qué prefieres, tener razón o ser feliz? Elige. Entonces, que la otra persona se quede con su razón y tú entrega tu memoria en sanación. Y punto. Entonces, gracias por haber sido mi tocanarices particular, por ejemplo, alguien que tú crees que te está tocando las narices y en realidad lo único que te está es tocando en la herida que tú tienes, no que ella te está causando. Gracias, universo, por darme la oportunidad de sanar. Gracias a mí mismo por entregarme a este proceso de sanación. Gracias, gracias, gracias. Y cuando llegas a un punto de gratitud profunda, la sanación se ha llevado a efecto. Se ha limpiado esa memoria. Porque ahora ya has transmutado dolor, resentimiento, frustración por gratitud. Y la gratitud emite estado de gracia. Limpia el universo que te rodea. Y el cuarto paso es te amo. Pues si tú estás sintiendo gratitud, eso es el comienzo del amor. Pues estás sintiendo gratitud, te sientes seguro, te sientes confiada. Y cuando te sientes confiada, para mí la confianza es el inicio del amor. Porque cuando te sientes confiada a salvo, no hay miedo. Y cuando no hay miedo, hay ausencia de miedo, es cuando te permite sentir amor. Entonces es el cuarto paso del Ho'oponopono, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Todo es un proceso que tú mismo desencadenas, pero que se lo entregas a la chispa tuya divina interna, que es quien va a efectuar toda esa sanación. Ahora, la pregunta que me decías, ¿a quién se lo digo? Pues ahora, después de lo que hemos hablado, ¿a quién se lo estoy diciendo? Pues te lo estoy diciendo a ti y me lo estoy diciendo a mí. Y en esa unidad que estamos formando tú y yo, se lo estoy diciendo a la divinidad. Que hay en ti, que hay en mí y que hay en todo. Por lo tanto, no sabría responderte. ¿A quién se lo dices? Pues a todo y a uno. Ahí me dirijo porque si te das cuenta, tu dolor, cuando tú sientes dolor, a ti te lo ha causado una fotografía, una persona, una situación, pero tu dolor es el mismo que el mío. Aunque mi fotografía y mi situación haya sido distinta, el dolor, las lágrimas, mis lágrimas saben igual de saladas que las tuyas. Ahí los dos estamos en unidad, ahí los dos estamos conectados en ese nivel de empatía. Cuando sientes alegría y gozo, a ti todo lo que causa una fotografía, a mí otra, pero el gozo es el mismo. Luego, en ese punto de unidad es cuando estoy respondiéndote a que, ¿a quién le hablo? Pues a la divinidad y a mí, y a la divinidad que hay en ti. De hecho, la palabra aloha del hawaiano es un concepto que viene hace referencia al centro del universo y al centro del corazón. Porque, claro, los hawaianos antiguos, originarios, sabían que el universo era fractal y daba de igual el centro del corazón que el centro del universo, es lo mismo. Y el ha hace referencia al aliento divino. Entonces, cuando yo te digo aloha, es como decir, desde el centro de mi corazón, a través del centro del universo, reconozco el aliento, la chispa divina que hay en ti con la chispa divina que hay en mí. O sea, es el concepto así del aloha, ¿no? Reconocer tu divinidad y la mía en fusión, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se lo digo a Dios, a ti y a mí. Y al universo. ¿Y sabes lo que ocurre con el Ho'oponopono, la magia del Ho'oponopono? Que cuando tú sanas, ayudas a que el universo sane. Cuando yo sano, ayudo a que todo esto sane. Cuando alguien está practicando Ho'oponopono en la intimidad de su casa,
está haciendo que en las antípodas, las nuestras son Nueva Zelanda, Australia, alguien esté dejando de sufrir una pena o una tristeza, porque es un efecto mariposa. Entonces, es una responsabilidad ahora de todos que nos hagamos cargo de esta sanación. ¿Y vamos a tener momentos malos y buenos? Pues sí, claro. Sí. Yo llevo años practicando el Ho'oponopono y aún tengo mis momentos malos. Pero antes entraba en depresión y me tiraba 6 meses deprimido. Ahora me da un atisbo de depresión y estoy 1-2 días como mucho. Al tercero ya no me lo permito. Digo, no puede ser. Si yo conozco ya que esto no es así. Entonces, poco a poco va sanando. Y tampoco es cuestión de castigarse. Si llevo años practicando esto y mañana mismo voy a salir a la calle, a lo mejor voy a entrar en el juego del ego y voy a pelearme con alguien, voy a discutir con alguien y voy a perder mi paz, mi serenidad interna, o un hijo, que es el mayor espejo que tenemos los padres. El hijo es el mayor espejo porque es el que más saca de ti todo lo bueno y lo malo. El dolor y el gozo lo saca un hijo, ¿no? Entonces, ¿voy a caer? Pues sí, por supuesto que voy a caer, pero ya no me castigo, ya no me juzgo. Digo, joder, pues he caído. Ahora bien, me voy a hacer cargo de las consecuencias de esta caída, pero sin castigo, sin sentirme culpable. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Haciéndote responsable. Y ahí es cuando empiezas a liberarte. A mí me encanta esto del Ho'oponopono porque luego, es que, ¿sabes por qué practico Ho'oponopono? Porque soy tremendamente vago. Porque a mí me dice el Ho'oponopono, tú no necesitas saber cuándo se originó, ni por qué, ni de qué modo. Ah, que no tengo que hacer una regresión para ir al punto exacto en el que quemé la alfombra y mi madre me montó el pollo aquel y entré en pánico ante mi madre. No necesitas saber eso. Ah, no, solo necesitas saber una cosa, que está en ti. Ah, solo eso. Pues ya está, pues está en mí. Es que lo tremendamente difícil de Ho'oponopono, ¿sabes qué es? Que es tremendamente sencillo. Y como es tan sencillo, nos resistimos a creérnoslo y a practicarlo y a entregarnos. Porque dicen, no puede ser tan sencillo. Sí, solo es decir, no es, el problema no está ahí. El problema está en mí. No soy yo el problema, está en mí. Me hago cargo, lo entrego un poco en sanación y ya se limpiará. ¿Quién lo limpia? No tengo ni idea. ¿Quién? No sé, mi chispa divina, Dios, yo qué sé, el Espíritu Santo, ponle tú la etiqueta. El arcángel tal, yo qué sé, me da igual. Si es que el caso es que yo tengo que entregarlo, yo tengo que soltar la soberbia y las resistencias del ego y entregarlo a ese lugar que confía. Que confía en la divinidad. Y eso es lo que te invita a Ho'oponopono. No sé si te he respondido. Sí, por supuesto. ¿Quieres hablar algo más en otra dirección? No, yo lo único que quiero comentar, porque siempre que tengo ocasión aprovecho para dar testimonio de la magia de la palabra gracias, que es una de las palabras utilizadas, porque desde el mismo momento que, bueno, a ti te lo comenté hace unos pocos días, pero yo llegué al Ho'oponopono hace relativamente poco. Pero bueno, fue después de un proceso de enfermedad tras enfermedad. Era como una carrera de obstáculos. Toda mi vida padecía de una cosa, se curaba esa, venía otra, se curaba esa, venía otra, hasta que no me quedó más remedio que meterme y empezar a entender y agradecer. En el mismo momento que me vino, ya fue muy gorda, y cambió totalmente mi manera de pensar, mi manera de actuar, todo. Fue mágica la enfermedad en sí, y empecé a agradecerla porque realmente me sentí agradecida por todos los descubrimientos de mí misma y de todo a los que llegué a través de esa enfermedad, ¿no? Y bueno, pues yo la agradecía, y claro, gente que me decía, ¿cómo puedes dar las gracias por una cosa tan gorda, no? Y no, era... Para mí ese es un punto y aparte, ese momento. Y a partir de ahí, bueno, empecé a estar consciente, a intentar estar consciente de cada obstáculo, cada piedra en el camino, para qué está,
Yo siempre digo, ¿para qué? ¿No? Normalmente es, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo siempre digo, ¿para qué? Vamos a ver, ¿no? A veces lo descubro y a veces me cuesta. Normalmente siempre hay algo muy importante que dar las gracias. Y a partir de ahí empecé a estar en un estado de gratitud, incluso a practicarlo como técnica, que mucha gente lo hace, ¿no? Te levantas por la mañana y empiezas, gracias por esto, gracias por lo otro. Y te das cuenta de la cantidad enorme de cosas que tienes para agradecer, que en el día a día andas despistado y valoras esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre comparto esto, el estar en un estado de gratitud profundo es mágico, porque cambia la vida, porque empiezan a pasar cosas mágicas a partir de ahí. Y luego, pues, en el tema del perdón, también aportar que es absolutamente necesario, incluso por motivos egoístas, porque, bueno, mantenerse en el orgullo y en una actitud de no perdón, pues trae enfermedad espiritual, mental, emocional y física, por lo tanto, ¿no? Y una de las cosas que el Ho'oponopono para mí hace maravillas es en este sentido, porque, y esto te lo quería preguntar, Fran, a veces tu hermano no te da la posibilidad de acercarte a él y arreglar la situación directamente, ¿no? Y bueno, en realidad ya lo has contestado, ¿no? Ho'oponopono ayuda en este sentido porque tú lo único que tienes que hacer es entregar, hacer tu parte. Hombre, si puedes hablar con el otro, genial, pero si no hay. No se te da la posibilidad o no hay la posibilidad, por la razón que sea, en el momento que tú tomas conciencia, eres inocente y humilde a la hora de entregarlo, también mágicamente se arreglan muchas cosas. Claro, es que hay que partir de la base de que el problema no es la otra persona. Y si la otra persona se resiste a hablar contigo, ¿sabes lo que te está mostrando? Tus propias resistencias a la sanación, a solucionar eso. Así que mira a esa persona con la que supuestamente tienes un problema y dale las gracias por mostrarte tus propias resistencias a la sanación. Porque te está ayudando a sanar más aún. El Ho'oponopono te dice que tú no puedes sanar a nadie. Nadie puede sanar a nadie. Solo te puedes sanar tú. La historia es que cuando tú sanas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que tus memorias enfermas, desarmónicas, tus memorias que están creando esta realidad que tú estás viviendo, se van transmutando, se van limpiando. Y entonces tu realidad va transmutándose y va limpiándose. Y entonces parece que las personas que te rodean van cambiando, pero en realidad estás cambiando tú. Entonces, mucha gente, bueno, mucha gente no, gracias a Dios, pero algunas personas me han dicho, bueno, es que esto es una ciencia, por así decirlo, etiqueta, o ciencia o conciencia o pensamiento o filosofía egocéntrica. Porque todo va en función de ti, o sea, todo parte de ti, y entonces es como si tú fueras el centro del universo, ¿no? Eso es egocentrismo. Y digo, no, perdona. Las sutilezas del ego confunden con esto. No, lo egocéntrico es creer que el universo entero te está fastidiando a ti, que estás ahí y que todo está contra ti. Porque tu jefe está contra ti, porque el gobierno está contra ti, porque la economía está contra ti, porque mi pareja está contra mí, porque mis hijos. Eso es lo egocéntrico. Lo responsable es la unidad, conectar con ese lugar de ti y decir, todo eso es consecuencia de mí. O sea, es que el ego nos va a confundir y nos va a tocar mucho la fibra y nos va a empujar al sentimiento de culpa lo máximo posible. Porque el ego es lo que nos mantiene alejado de la verdadera esencia divina que somos. Entonces, cuando te centras y encuentras ese punto de quietud, de decir, el problema está surgiendo de mí, ahí es cuando empiezas a conectar con tu divinidad interna. Y estás. ¿Sabes lo que hace el Ho'oponopono? El Ho'oponopono lo que hace es buscar tu inocencia, destapar tu inocencia. Y tu inocencia es lo que se está llamando la etiqueta, el arquetipo del niño en Dios.
El interior es un arquetipo de la pureza, de la inocencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese niño interior, esa inocencia que tenemos ahí primigenia, la hemos ido tapando con un montón de suciedad, de pensamientos, de vibración, de estas memorias desarmónicas, de momentos de resentimiento, de culpabilización, de dolor, y lo hemos ido tapando ahí con toda nuestra suciedad emocional y mental. ¿Y qué es lo que hace el Ho'oponopono? Pues está diciendo, vamos a quitar toda esta suciedad y vamos a ir en busca de esa inocencia en ti y que eres tú. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más vas limpiando, más vas haciéndote cargo de que está en ti todas esas vibraciones, estos pensamientos, y los vas entregando en el proceso que hemos comentado antes de los cuatro pasos, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño interior empieza a destaparse y empiezas a reencontrarte con tu propia inocencia. Y cuando empiezas a reencontrarte con tu propia inocencia, llega lo que llamamos la inspiración, porque esa inocencia está conectada con un hilo directo a lo que es la divinidad, al yo superior, a la divinidad. Entonces, empiezas a recibir, cuanto más entregas en sanación, más se sana. De forma logarítmica se empieza a disparar, porque cuanto más conectes con ese niño interior, más vas a llegar al punto de conexión con la divinidad. ¿Cuál es el problema? Que nuestro niño interior, ese lugar de nosotros que es pura inocencia, está desconfiando de nosotros. ¿Por qué? Pues porque no hemos dejado de traicionarle una vez tras otra. Y el niño interior no tiene edad. Tu niño interior puede tener 43 años. Pero si viene alguien y te pones una máscara para sentir reconocimiento, para sentir aprobación en los demás, porque tienes miedo a que te dejen de querer, de que te dejen de tener en cuenta, te pones una máscara y ocultas detrás de esa máscara de mira, te agrado, estás ocultando a tu puro ser que te está diciendo, si es que yo quiero hacer otra cosa, yo quiero ser otra cosa. Entonces, tu niño interior con 43 años te mira y te dice, ya me la he vuelto a hacer. Te mira como un niño de 3 añitos, así todo inocente, y dice, si ya me ha vuelto a dejar solo, ya me ha vuelto a dar la espalda, me ha vuelto a traicionar, hablando claro. Entonces, como para confiar en ti. Si mañana va a venir alguien y te va a volver a poner otra máscara, pues se puede confiar en ti. Y entonces vamos con la desconfianza instalada en nuestro interior, con nuestro niño asustadito y perdido y desamparado, y esa inocencia totalmente oculta bajo capas y capas de miedo. Porque tenemos miedo a eso, a perder la aprobación y el que me quiera, el que se me reconozca. El Ho'oponopono, cuando vas entregando esas capas de miedo y de juicio y de culpa y de desarmonía, poco a poco vas a empezar a recuperar la confianza de tu ser interno, de tu niño interior. Y cuando tú consigues limpiar toda esa desconfianza que has ido acumulando en ti mismo, es cuando empiezas a conectar contigo mismo y es cuando empiezas a recuperar tu poder. Y empiezas a dejar de juzgarte a ti y al universo. Porque, ya lo decía aquí el amigo este de las melenas de hace 2000 años, serás juzgado en la medida que tú juzgues. Y es porque el mismo rasero que tú usas para juzgar a los demás es el que te aplicas a ti mismo para juzgarte a ti mismo. Entonces, no es que el universo juzgue, es que te juzgas tú. Cuando empiezas a descubrir esa inocencia y a entender que todo lo que has hecho ha sido del amor o del miedo, dejas de juzgarte a ti mismo, dejas de juzgar a los demás, porque entiendes que los demás están haciendo todo desde el miedo o desde el amor. Y si eso ha sido así es porque seguramente tenía miedo. Por eso el Ho'oponopono te invita a que cuando vayas por la calle, te vayas cruzando con la gente, empieces a darte cuenta de que te estás cruzando no con potenciales enemigos o potenciales amenazas, sino que te estás cruzando con personas que tienen los mismos miedos, las mismas penas, las mismas alegrías que puedas tener tú. Luego, no son enemigos, son seres, conciencias, que están en el mismo proceso de sanación que tú. Cuando vas recuperando ese niño interior, empiezas a
atisbar el niño interior de los otros, empiezas a atisbar la inocencia en el otro. Y eso es una de las venas del Ho'oponopono. Intentar limpiar todo eso que nos separa como seres humanos, nos separa esa unidad que somos. Y es todo memorias enquistadas, pensamientos enquistados a lo largo de tantas y tantas experiencias de vida, que lo hará en este nivel de atención y de conciencia, se nos brinda la oportunidad de entregar en sanación. Ahora, cada uno decide si tú quieres sanar o prefieres tener razón. Muy bien, muy buena pregunta. Prefiero sanar. Sí, sí, desde luego. Y prestar atención al niño interior es importantísimo, porque si no estamos, de hecho nos pasa, estamos casi constantemente en estado de incoherencia y por lo tanto enfermando, porque el niño quiere una cosa y nosotros hacemos otra. Y como has hablado del amigo de las melenas, pues él precisamente, bueno, parece que era gran usuario de esta filosofía y tal, la difundía también, ¿no? Cuando insistía una y otra vez en que nos volviésemos como niños. O, no sé, también, por ejemplo, decía mucho que el padre y madre sabía lo que necesitaba. Todo esto es como muy Ho'oponopono. Y bueno, pues para los que no lo sepan, Fran tiene un libro titulado Ho'oponopono y Renacer del Cristo. Y en ese libro, pues, ahonda muchísimo entre la relación entre ambos, Cristo y Ho'oponopono. ¿Quieres darnos unas pinceladas breves ahora sobre esta relación entre Jesús y el Ho'oponopono? Bueno, vamos a ver, es que cuando empecé a entregarme a lo que era la experiencia del Ho'oponopono y entregarme al proceso y dejarme sentir y atender a lo que estaba ocurriendo, empecé a ver las conexiones que tenía ese proceso con otras filosofías, que dispares en el mapa, no solo con la conciencia que yo llamo crística, porque bueno, cuando hablamos de conciencia crística, corremos el pro de conectar con esa etiqueta que nos produce rechazo debido a la religión, ¿no? Porque para mí crístico y cristiano no tienen nada que ver, son totalmente antónimos. Lo cristiano, si te das cuenta, me hablaba de culpa y de temor a Dios, y lo crístico me está hablando constantemente de inocencia y de amor a Dios. Entonces, son antónimos. Para mí, les salgo las etiquetas crística y cristiano. Entonces, cuando me empecé a entregar a lo que era la filosofía de la conciencia crística, es decir, de buscar mi inocencia y de buscar mi responsabilidad, porque si tú te das cuenta, la expresión hecho sobre mis espaldas, pecados del mundo, es Ho'oponopono puro y duro. En ese momento, este personaje histórico, que para nada creó una religión, simplemente compartió lo que él estaba experimentando y luego el ser humano hizo religiones con eso, pero él solamente compartió. Decía, lenguaje del siglo XXI, echar sobre tus espaldas los pecados del mundo es, observo el universo que me rodea y me hago cargo de ello. Es lo mismo. Él no estaba diciendo, uy, qué problema tienen estos con las guerras, qué problemas tienen estos con las enfermedades, uy, qué problema tienen estos con las traiciones y las mentiras. No, todo esto es un reflejo de mí, que yo lo genero y yo lo entrego en sanación. Por eso también nos habla de dejar que nos acepten a mí, que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el arquetipo de inocencia. Cuando tú estás en puro estado de inocencia, no te juzgas, no te castigas, reconoces tu propia inocencia, estás en estado de gracia, porque la visión del universo, del amor y de Dios es siempre el estado de gracia. Somos nosotros quienes renunciamos a todo eso por el sentimiento de culpa y de vergüenza. Entonces, lo que es la filosofía, por así decirlo, el pensamiento de Jesús era muy parecido, era idéntico al Ho'oponopono. El problema es que luego se generó y se creó una religión con ello, pero eso es responsabilidad nuestra. Fuimos los seres humanos quienes hicimos la religión de eso. Y
El hecho de que la religión, por ejemplo, a mí, que es curioso, la palabra religión significa religar, que es volver a unir. Precisamente lo que ha hecho ha sido desunir, más que unir en la historia de la humanidad. Pero bueno, si la religión me ha inculcado a mí el sentimiento de culpa, eres culpable por el mero hecho de nacer, el sentimiento de temor a Dios, yo ahora no puedo estar culpabilizando a la religión o a las instituciones religiosas, sino que me tengo que hacer cargo y responsable de que yo me lo creí. Y ahora, en vez de estar cediendo el poder hacia afuera, hacia lo que me han hecho, no, ahora me hago cargo de lo que me he hecho yo a mí mismo al creerme todo esto. Ahí es donde recuperas tu poder. Es Ho'oponopono. Entonces, me entregué a esa filosofía y me di cuenta de las conexiones tan profundas que había. Y es curioso que si investigas, claro, seguramente Jesús bebió de la cábala, pero si investigas un poquito, estudias un poquito de cábala, vas a entender que es lo mismo, que parte de los mismos principios de proyección, de que el universo que ves es una ilusión proyectada de tu interior. Te vas hacia América del Norte y la tradición tolteca, también milenaria, te habla de que no te tomes nada por lo personal. Claro, si es que si te lo tomas por lo personal, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás dejando tocar en la heridita. Cuando el otro hace así y te duele, es porque te está tocando en la heridita y la otra persona está en su proceso y tú estás en el tuyo. Entonces, esas filosofías tan dispares en el planeta, al final parten del mismo punto, raíz. Curioso que en América del Norte, en México, había hace pues 3.000 años, 1.000 años antes de Jesús, un personaje al que le llamaban espejo humeante. ¿Y por qué le llamaban espejo humeante? Bueno, pues porque ahí la tradición era ponerle el nombre personas en función de eventos que ocurrían característicos en su vida. Y este hombre lo que defendía era que lo que estábamos viviendo era un espejo, una proyección de lo que había en nuestro interior. Qué curioso, es lo que te dice el Ho'oponopono. Y era humeante porque era, no dejaba de ser una ilusión. Es decir, que estábamos nosotros con la atención puesta ahí, creando esa ilusión, justificando lo que hay en nuestro interior. Y si es una ilusión de dolor y de castigo, es porque en nuestro interior estamos sintiendo culpa y estamos buscando cubrir y dar sentido a esa culpa que tenemos. Por lo tanto, da igual qué filosofía cojas de la mano, da igual que sea Ho'oponopono, que sea conciencia crística, que sea filosofía tolteca, los Pachacuti, la Pachacuti en Perú, la tradición Dogón, el Bhagavad Gita, o sea, da igual de bebas. Al final, solo te va a quedar una cosa, es entregarte una vez por todas al proceso de sanación y de buscar tu inocencia, de que somos en esencia puros y que todo lo que estamos viviendo y generando a nuestro alrededor es porque tenemos miedo, y tenemos miedo porque nos estamos juzgando, porque no hemos dejado de poner atención en el juicio y en el castigo a lo largo de tantas vidas. Y hemos anclado toda esa creencia y todos esos pensamientos en nuestro campo y los vamos arrastrando de generación en generación. Pues hagámonos ya cargo de eso, porque si te das cuenta, ¿cuántas personas están dispuestas a soltar el dolor? Si sueltan el dolor, sentirían vacío, porque dirían, bueno, ¿y ahora qué sentido tiene mi vida? Si estoy justificando mi vida, mi día a día, en función del sentimiento que tengo de mi infancia. ¿Y de qué te sirve estar resentido con papá a pesar de las atrocidades que haya podido hacer tu padre? Si lo que estás haciendo es agarrándote a esa memoria enferma, a esa memoria, a ese pensamiento de algo que pasó hace tiempo y que tú aún sigues vibrando y enganchándote a eso por el resentimiento, te estás perdiendo tu día a día, te estás perdiendo tu vida, porque estás viviendo de espaldas a tu vida, con la atención puesta en tu pasado.
Entonces, ya por un acto solo de amor hacia ti mismo, suelta eso, suelta ya de una vez ese pensamiento, entrégalo, si es que es una vibración, si es que eso lo mantienes tú vivo en el tiempo porque lo sigues pensando. Y además, muchas veces ya de manera inconsciente, porque solemos incluso ya olvidar las cosas que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, con padres que no han sido lo amorosos que nos hubiese gustado. Pues tú eliges vivir con eso o soltarlo ya de la vez. Y el regalo que le estás haciendo a tus hijos, si los tienes, y si no los tienes, a la humanidad, es que al tú soltar ese resentimiento, estás dando tu amor y tu gratitud, nos los estás dando y nos los estás regalando al resto. Así que por un acto ya de entrega y de amor, libérate, libérate de ese dolor, porque no nos está llevando más que a retroalimentar el universo que estamos viviendo, y esto es insostenible. Pues soltamos ya todo esto, no sé dónde vamos a terminar. Tenemos que poner ya la responsabilidad y la atención en sanar, entregarnos a ese lugar. Nosotros no merece ningún castigo, porque es totalmente inocente. Y eso es lo que ayuda. Muy bien, sí, supongo que como en todo falla la toma de responsabilidad, como casi siempre, ¿no? Lo que decías antes de aferrarnos, por ejemplo, a un padre que nos ha tratado mal o algo por el estilo, a veces efectivamente es algo que ya está ahí en plan automático, ya en plan programa y saltas sin más, pero claro, también es verdad que inconscientemente, mientras papá sea el culpable de que yo siga reaccionando así en mi vida, yo no me responsabilizo, ¿no? Es lo de siempre. Hay que tomar conciencia de uno mismo y dejar de mirar en los demás. Bueno, ahora vamos a una cosita que puede parecer más superficial, pero está ahí y hay gente que tiene interés por ello y bueno, pues quería tocarlo también. Y son unas frases o palabras gatillo que se están utilizando como parte de las técnicas derivadas de Ho'oponopono. Se trataría de frases o palabras que hay que repetir como un mantra, cuantas más veces mejor, y algunas pues son muy chocantes. Y voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para atraer dinero o más bien borrar memorias relacionadas con la escasez, eso sería más correcto. Sería la palabra llovizna. Para problemas de pareja o relaciones sería atrapamoscas. Para borrar creencias, fuente perfecta. Para deudas, contratos, multas, sería lápiz, goma de borrar, y así suma y sigue. Hay muchas. Yo soy una persona que tengo que entender por qué utilizo una herramienta, porque si no me cuesta, porque mi parte intelectual dice no lo entiendo y no lo voy a probar. Pero bueno, la cuestión es que esta vez hice una excepción, lo hice, lo probé y tengo que decir que funciona. Y además no por casualidad, me ha funcionado varias veces. Canalizaciones y porque funcionan. Pero vamos, sobre todo dejar claro que son para trabajar creencias limitantes y claro, los resultados vienen por añadidura. O sea, no se pide desde el ego y ya está, ¿no? Cuéntame. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, yo te tengo que confesar un secreto, y es que yo personalmente no las uso. No uso esas frases, lo cual no significa que no funcione. Yo invito a todo el mundo que experimente por sí mismo. Cada uno lleva su propio camino y su propio entender. Y deberían de acabarse ya de una vez por todas los dogmas de fe. Y invito a cualquiera que nos esté escuchando que no se crea nada de lo que hemos hablado, sino que lo experimente y que vea si le funciona o no le funciona, o si quiere o no quiere seguir este camino, da igual, cada uno elige. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente no utilizo esas frases. Ahora bien, yo entiendo que hay personas que sí las utilizan, les funcionan y a mí me parece perfecto. Yo prefiero el proceso puro de lo siento, me hago cargo, perdóname, divinidad, ayúdame a perdonarme a mí mismo, gracias por toda esta oportunidad de sanar y amo esta sesión. Y a partir de ahí, pues, me entrego ya a todo el proceso. Ahora bien, esta frase gatillo, pues,
Para mí que son como una especie de koan, así como frases que están pensadas, diseñadas, inspiradas, por lo visto, porque hablábamos antes de que cuando tú llegas a ese punto de conexión con tu niño interno, el niño interno está conectado con con el yo superior que está en conexión con la divinidad, te llega esa información que no es canalizada, es inspirada, ¿no? Entonces estas frases pues están siendo inspiración en muchas personas que están llevando a cabo procesos de sanación con el Ho'oponopono y son inspiradas por estas frases. Entonces son como, si te das cuenta, una especie de koan que lo que hacen es darle un hachazo al hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que está ahí evaluando, educando y dice, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a ser yo el responsable de lo que estoy viviendo con esta persona que me tiene los nervios y tal? Entonces tú en ese momento le sueltas un pensamiento de, estás discutiendo con esa persona y tienes un pensamiento de papel de moscas, el hemisferio izquierdo se queda por un momento así como diciendo, ¿y este a qué viene? O sea, se queda así en caos, ¿no? Esto, pero el hemisferio derecho, que es el que absorbe la experiencia, absorbe, no tiene ya el juicio y el rasero de evaluación del hemisferio izquierdo. Entonces entra y la sanación entra en tu interior. Entonces esas frases, si no hay más que buscarlas por internet, pues mete frases gatillo Ho'oponopono y te sale una lista increíble de ellas. Lo que estás haciendo es aplicar cada una de esas frases a situaciones concretas. ¿Que a ti te surge decirlo? Bien, para mí el vale todo, el comodín, lo siento, pero la negra que estemos, no es el comodín que me sirve para. Ahora bien, un día estoy discutiendo con mi pareja y se me ocurre en un momento dado, primero, la situación es la siguiente. Tú estás discutiendo, por ejemplo, con una persona tan allegada como puede ser una pareja, un hijo. Tú, el primer punto de atención es que vas a tener que elegir, una, en seguir tirando de la conexión y del enfrentamiento que está habiendo ahí entre esos dos egos, entre las dos personas que están discutiendo, o conectado en ese punto interno de ti, de decir, bueno, aquí hay algo en mí que está reflejando y que está propiciando esta situación, que me está reflejando mi pareja. A ella cambia la perspectiva y ahí empiezas a hacerte, es el primer paso, es lo siento, es hacerte responsable. Entonces, si estás discutiendo con esa persona, pues no se te ocurra decirle papel de mosca, porque puedes elevar a la íntima potencia la discusión, porque la otra persona está diciendo, pero me estás escuchando, aquí viene esta palabra o esta expresión de papel de mosca, ¿no? Piénsalo. Estás discutiendo y dices, bueno, papel de moscas en tu interior, lo siento, perdóname, perdóname, papel de moscas. Y comprueba a ver si te funciona. Yo invito a que cada uno investigue. ¿Estás teniendo problemas de prosperidad? Pues llovizna, llovizna, llovizna. ¿O estás teniendo un proceso de enfermedad? Pues azul, o sea, verde esmeralda, verde heralda. Son frases que inspiradas. Si lo bueno de esto es que la inspiración procede de un mismo punto de origen, y que es la divinidad. Entonces, la divinidad va a estar utilizando herramientas de aquí, de dentro, de la perspectiva dual, para ayudarnos a sacarnos de ella, ¿no? Y esas herramientas pues son estas frases. Hay frases, una de esas herramientas pueden ser estas frases, vamos. Por lo demás, pues que cada cual se deje sentir. Yo invito a utilizarlas. Yo estuve una temporada utilizándolas y me resultaba mucho más cómodo un lo siento, te amo, que un papel de moscas, papel de moscas, papel de moscas. Pero insisto, que hay gente que hace talleres enteros solo en esto y me parece maravilloso porque es la experiencia de cada cual y lo que hacemos es compartir nuestra propia experiencia. Sí, bueno, yo la verdad es que puntualmente las he utilizado y sí que me han funcionado, a pesar de, ya te digo, de no entenderlo intelectualmente, de decir, porque claro, bueno, alguna como hielo azul,
pues yo le daba vueltas, ¿no? Vale, para el dolor, hielo azul, el azul en cromoterapia sana el dolor, hielo, vale, bien, haces tus conexiones mentales, pero claro, otras, pues yo qué sé, para la prosperidad llovizna, pues como que no, ¿no? Entonces, bueno, dije, voy a probar, ¿por qué no, no? No pasa nada. Bueno. Y aún sin entenderlo, la verdad es que me han funcionado okay. Varias de ellas. Pues si te das cuenta, cuando dices llovizna, llovizna, que es como esa lluvia fina que cae, que aquí en España la llamamos el calabobos, este, que te estás calando de agua y no te estás ni enterando porque es tan finita la lluvia, pues donde hay llovizna hay vida, y donde hay vida hay abundancia. Entonces también tiene ahí su conexión, ¿no? Llovizna, llovizna es una que llega a la abundancia, no la abundancia de dinero económico, sino la abundancia de bienestar, de seguridad. A lo mejor no tienes un duro, pero te sientes seguro y te sientes feliz, pues bendito sea el Estado. Si soy feliz, pues claro. Me da igual el resto. Entonces, es abundancia esa de la seguridad y la certeza de que vas a tener en cada momento lo que te va a convenir y lo que vas a necesitar. Ya que acabo de decir esto, caigo en una cuenta, y es que el Ho'oponopono, una de las cosas que te invita a tener es nada de perspectiva, o sea, nada de expectativas. ¿Por qué? Porque solemos caer mucho en la tentación de hacer Ho'oponopono para algo muy concreto, para que se lleve a efecto de la forma que queremos. Ejemplo que siempre pongo, es que para mí me parece muy esclarecedor, y es, imagínate que yo vivo en mi casa y la vecina del quinto me parece maravillosa y empieza a decir, voy a hacer Ho'oponopono a ver si la vecina del quinto se fija en mí y le parezco yo igual de maravilloso. Y me pongo mi atención con la expectativa de atraer esa experiencia de buenaventuranza con la vecina del quinto. Y resulta que mi ser interno me está diciendo, no, no, si es que es la del tercero. Y te estás cruzando la del tercero todos los días en las escaleras y ni te estás dando cuenta, y todo obsesionado con la del quinto. Cuando tu verdadera ser está conectando, queriendo conectar con la del tercero. Por lo tanto, cuando hagamos Ho'oponopono, simplemente dediquémonos a una cosa, a entregar en sanación lo que hay. Y en los efectos que vengan serán los apropiados para el momento en el que estemos. Por lo tanto, no hagamos expectativas, sino simplemente que la expectativa en todo caso sea solo limpiar todo esto, memorias que tengo aquí que me están llevando por estos caminos. Eso es uno de los principios del Ho'oponopono, a tener en cuenta. Muy bien, Fran. Bueno, pues no voy a quitarte más tiempo. Me ha encantado tenerte otra vez para difundir esta sabiduría maravillosa. Y bueno, pues que tenía ganas de compartir con todos, porque la felicidad que a mí me aporta, pues yo la deseo de corazón para todos y todas. Eso también es Ho'oponopono. Y solo me queda darte las gracias y dejarte el final para añadir lo que tú quieras, o invitar a la audiencia a tus talleres, que Fran está dando ahora mismo talleres sobre Ho'oponopono, aparte de su libro Ho'oponopono y el renacer del Cristo, que ahonda muchísimo más en el tema de lo que hemos hablado aquí. Y bueno, pues lo que apetezca. Fran, el final es tuyo. Bueno. Vea, yo lo único que me gustaría decir es que a pesar de llevar años practicando esto y, bueno, intentando, poniendo intención en sacar todo esto adelante, lo he dicho antes, hay veces que caigo en el juego, y sobre todo cuando esos espejos son muy íntimos, como puede ser un hijo, una pareja, ¿no?, un padre, que son espejos que están tan cerca de nosotros que sacan todo el dolor que hay ahí y todo el gozo que hay ahí, ¿no?, toda la ternura y el amor que hay ahí. Entonces, lo importante es que, a pesar de entregarte en este proceso de sanación,
y vas a tener tentaciones de querer culpabilizar o querer proyectar y echar los balones fuera. Bueno, pues si un día lo haces, pues lo has hecho, no pasa nada. No te castigues. Lo importante es no castigarte, es no juzgarte. Simplemente aceptarlo y asumir las consecuencias y poner más atención a la próxima. Y si lo importante es que pongamos el máximo posible de atención en nuestra inocencia y en nuestra responsabilidad. Y el proceso ya vendrá dado por tu divinidad y vendrá dado por el verdadero ser que hay ahí oculto tras todas esas memorias. Y ahí es donde poco a poco vas a encontrar tu paz. Y las situaciones dolorosas se van a dar, pues claro que se van a dar, si tenemos mucho que limpiar. Tenemos mucho que limpiar. Entonces, te puede venir una enfermedad, te puede venir la enfermedad de un hijo, te puede venir una debacle económica. Bueno, haz sanación, entrega la sanación, entrega, 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 entrega. Y mantente lo máximo posible en lo que es la entrega a esa sanación. Si caes, no te castigues, porque encima de la que tienes te vas a castigar, pues entrega. Si tardas 2 días en salir de ahí del hoyo, pues has tardado 2 días. Que tardas 6 meses, 6 meses. Pero siempre con la intención de entregarte y buscar tu punto de inocencia, porque en ese punto de inocencia es donde vas a hallar la paz, donde vas a llegar a estar en conexión con tu verdadero ser. Y ahí es donde van a empezar a ocurrir milagros en tu vida, que es que soy consciente y soy testigo de que ha habido personas que frente a mí han vivido situaciones milagrosas simplemente por entregarse a esto. Claro, tengo que decir que también es que se han dado la vuelta con un calcetín, ¿eh? No es que han dicho las palabras así, lo siento, perdóname, gracias, te amo, como si fueras un loro, que aún así funciona, todo Sí. hay que decirlo, aún así funciona, pero si las dices sintiendo realmente que estás haciéndote responsable y estás sintiendo gratitud realmente, estás sintiendo el ayúdame a perdonarme mi propia juicios, te das la vuelta con un calcetín, te sacas. Se producen cambios sorprendentes de un minuto para otro. Y eso lo he visto, lo he vivido. Y entonces no puedo negarlo. Ha sido porque se han entregado a ese proceso de sanación. Y lo grande de todo esto es que nos están haciendo un regalo. A ti y a mí, y a todo el que esté escuchando esto. Porque vuelvo a lo mismo. Si tú descubres un poquito más de inocencia, sabes lo que vas a hacer. Vas a destapar esa niña interior que tienes ahí, escondida tras tus sombras, la vas a destapar y vas a descubrir tu inocencia. Y si tú descubres tu inocencia o parte de ella, vas a mirarme a mí y vas a ver inocencia en mí. Aunque yo mismo no la vea, la vas a ver en mí. Y entonces tu sanación está siendo detonante de mi sanación. Por eso invito a que todos nos entreguemos a este proceso de sanación, porque entre todos podemos dar sentido y salida a todo lo que estamos viviendo. Es un acto de amor y de entrega que nos merecemos y que nos debemos unos a otros. Muy bien, Fran, muchas gracias. Hay mucha información en internet para que miréis y profundicéis mucho más. Y bueno, animaos a probarlo. Efectivamente, entre que sea una técnica o sea una filosofía de vida, a veces hay una serie de pasos. Empiezas como técnica, porque como ha dicho Fran, incluso sin hacerlo en un estado de conciencia absoluta y perfecta, probándolo funciona, y cuando vas practicando y vas entendiendo lo que significa, y empieza a convertirse en una filosofía de vida, bueno, pues ya lo vives, como dice él, todo el tiempo, ya te pones en ese estado, en modo Ho'oponopono constante, ¿no? Así que pues nada, os invito a probarlo, por lo menos como técnica, luego ya veremos. Gracias de nuevo, Frank.
Gracias a ti. Gracias a ti por este encuentro, este segundo encuentro que hemos tenido. Y espero seguir viéndonos en el tiempo y en el espacio, aquí en el mundo de la dualidad y también fuera del mundo de la dualidad. Claro que sí, hay muchas cosas de las que hablar y que se pueden compartir. Bueno, pues gracias a todos, un abrazo y nos vemos en la próxima cita con la luz. Que así sea, gracias.